Nos encontramos en el convento del Santo Desierto del Carmen, en el municipio de Tenancingo, Estado de México. Básicamente los daños que presentó el templo son grietas en muros, en la bóveda. Afortunadamente no fueron de consideración, y ahorita lo que se están haciendo, prácticamente se están atacando esas zonas, esas afectaciones, que son inyecciones en grietas, reintegración de aplanados. Se están reintegrando también lo que son pinturas a la cal para que vayan conforme al contexto del inmueble. Luego de ser afectado por el sismo de septiembre, en el inmueble mexiquense se atendieron la cúpula principal, bóveda y muros del templo, así como partes de la muralla. Comentábamos que desafortunadamente este sismo vino a afectar lo más importante a veces, que es para la comunidad, sus edificios religiosos donde empiezan. Entonces, por eso el instituto ha trabajado a marchas forzadas, no hemos descansado para que se pudiera recuperar lo más rápido posible este tipo de inmuebles tan importantes dentro de la comunidad por su valor histórico. Notimex. Súmate a este esfuerzo. Escríbenos a reportesismos@ina.gob.mx.